Una casa en otra página. Chatín. Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. En unos minutos iniciaremos. Solo vamos a esperar que se conecte las demás personas. De acuerdo. Perfecto. 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 Perdón,
Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Jonathan Guzmán. Yo seré la persona encargada quien le va a estar impartiendo esta videoconferencia informativa antes de iniciar sus cursos, el cual inicia el próximo lunes 30 de octubre. En esta videoconferencia vamos a aclarar varios puntos, vamos a solventar dudas. Sin embargo, las preguntas las vamos a dejar al final para estarles apoyando. Igual, estamos aquí presentes. Varios colaboradores de la empresa que nos va a estar apoyando por medio del chat. Vamos a ir empezando. Esta reunión va a ser breve, de 30 a 45 minutos, solo para explicar cómo funciona el programa, las notas, la plataforma de aprendizaje, todos los enlaces que vamos a enviar el día de mañana y cualquier duda, como les decía, la vamos a dejar al final. Okay, empecemos. Vaya, perfecto. Nosotros tenemos como misión, en estos momentos nos encontramos varias personas están en diferentes cursos. Nosotros impartimos marketing digital, inbound marketing, los módulos de inglés online, también Excel online. En esta videoconferencia informativa están de todos los programas, de todos los cursos. Sin embargo, la metodología es igual. Lo único que cambia es, como les digo, es marketing, Excel e inglés. La misión de nosotros es brindar una educación excepcional y completa que capacite a los estudiantes para alcanzar su máximo potencial e incrementar sus oportunidades de crecimiento y desarrollo en sus aspiraciones profesionales o académicas. ¿Cómo funciona este curso? Nosotros tenemos la plataforma de aprendizaje, el cual nosotros ya hemos creado sus usuarios con los correos electrónicos. En el transcurso de esta semana, ustedes recibieron una serie de correos confirmando los datos, los módulos, su correo, todos esos datos para poderles crear un usuario y ustedes puedan ingresar a nuestra plataforma. Sin embargo, muchos quizás le han recibido algún correo, quizás no. El día de mañana les vamos a estar dando todos los enlaces por medio de WhatsApp. El día de ahora, en el transcurso de esta videoconferencia, se les estará enviando un correo electrónico brindándole la información. Ya vamos a hablar acerca de esa información que van a recibir a través del correo electrónico para que ustedes puedan identificar y si hay algún detalle con la información que esté en el correo, nos lo pueden hacer saber. Sin embargo, necesitamos que revisen bien esa información, dado que si hay algún cambio o algo que hacer, nosotros puede comunicarlo a nosotros, ya sea la persona con quien ha estado en contacto con usted o al correo mismo. ¿Cómo funciona? Acceder a su curso y realice diferentes tareas como ver videos de gramática. Esto es de inglés. Sin embargo, es la misma metodología con marketing y Excel. Realizar pruebas de comprensión relacionadas al contenido presentado. 3. Participe en las clases programadas en vivo vía nuestra plataforma de videoconferencia con su profesor y compañeros de clase. Va a ingresar desde su dispositivo móvil, tablet o computadora. La videoconferencia con el facilitador son tal cual están viendo en estos momentos. Un ejemplo, digamos que yo soy el facilitador asignado de su grupo, sin embargo, los grupos no son de 200, 300, no. Los grupos son de alrededor de 30, 25, 20 personas. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de inglés. Las personas que están en los cursos de inglés online. Esta información es para ustedes, sin embargo, también aplica para los demás cursos, solo que para los que están inscritos en estos momentos en inglés. La meta del programa es principal, es facilitar a los estudiantes las herramientas del lenguaje y las habilidades requeridas
para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional. De este modo, volverse más competitivos y eficientes. ¿Cómo es la estructura de este curso? Los cursos de inglés online son un poco más extensos que los de Excel y los de marketing. Los cursos de inglés principiante, tienen tres módulos. Principiante módulo 1, principiante módulo 2 y principiante módulo 3. ¿Cuánto duran estos cursos? Estos cursos duran 40 horas. ¿Cómo están desglosados estos cursos? Estas 40 horas son 16 horas de videoconferencia con el facilitador en vivo y las otras 24 son en la plataforma de aprendizaje. Forma de aprendizaje son la plataforma de aprendizaje No, vamos a poner contigo, no está mal. Bueno. están habilitadas las Permítanme. Están habilitadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es decir, usted puede trabajar y desarrollar los ejercicios de nuestra plataforma a la hora que usted quiera. Sin embargo, las videoconferencias sí son programadas. Por ejemplo, tenemos varios horarios que ya vamos a ir hablando más adelante. Continuando, tenemos el inglés preintermedio, que es lo mismo, preintermedio módulo 1, módulo 2 y módulo 3. Y así sucesivamente hasta llegar al inglés avanzado módulo 1, módulo 2 y módulo 3. Todos los cursos cuentan con una duración de 40 horas cada uno. La misma metodología para los cursos, para cada curso de inglés. No porque sea inglés avanzado, quiere decir que dura más que el inglés principiante. Todos duran lo mismo. Lo único que cambia es el contenido de la plataforma y el docente, el tema que va a brindar. Ahora hablemos un poco de los cursos de Excel. Objetivo del programa: lograr que los participantes dominen las diferentes herramientas de trabajo para la manipulación de datos, creación de informes y presentaciones gráficas que les permita ser más competitivos en el ámbito laboral. La estructura de este curso es nivel principiante, intermedio y avanzado. Aquí solo contamos, de momento, solo contamos con estos tres módulos, sin embargo, esperamos a futuro ampliar más los cursos, dar tablas dinámicas, macros, sin embargo, el de tablas dinámicas lo tenemos disponible, pero de momento no tenemos becas. Estamos habilitando los cursos de macros, igual se les va a estar informando a todos los participantes, incluidos los de Excel, marketing, si quieren participar, para que puedan inscribirse sin problema alguno. El nivel principiante cuenta de un módulo que dura 40 horas. La misma dinámica son 16 horas de videoconferencia con el profesor en vivo y 24 horas en la plataforma de aprendizaje. Lo mismo el módulo intermedio, lo mismo el módulo avanzado. Ahora hablemos un poquito de marketing digital. Objetivo del curso: lograr que los participantes comprendan y dominen los fundamentos, las herramientas y las estrategias del marketing digital. Estructura del programa. La estructura es marketing digital. El primer módulo dura 40 horas. La misma metodología, 16 horas con el profesor asignado y 24 horas con la plataforma. Luego sigue Inbound Marketing y sucesivamente vamos a implementar más cursos a futuro para que no solo se queden con estos dos cursos, porque en muchos casos ocurre que finalizan Inbound y desean más cursos, desean la continuidad del Inbound. Sin embargo, ya estamos trabajando en ello para poderle brindar más cursos a futuro, dando continuidad a marketing digital. La duración de los cursos. Todos los cursos, inglés, Excel y marketing tienen la duración de 4 semanas. Las clases son de lunes a jueves en los diferentes horarios. Los horarios están sujetos a disponibilidad. Por ejemplo, en muchas ocasiones el principiante módulo 1 de 1 a 2 no se puede aperturar porque tiene 3 personas y no podemos aperturar un grupo con 3 personas porque el INSAFOR tiene un mínimo, perdón, de poder inscribir en ese horario y en ese módulo. Luego tenemos de lunes a jueves de 7 a 8
lunes a jueves de 8 a 9 y lunes a jueves de 9 a 10. Muchas personas de Excel, voy a enfatizar en esto, estuvieron inscritos con nosotros en estos mismos horarios, con la única diferencia que los cursos eran de lunes a viernes. En esta ocasión y en este mes, solo este mes va a ser de lunes a jueves. Nosotros siempre vamos a estar indicando si llega a haber un cambio en el tema de al momento de inscribirse. En esta ocasión sí son de lunes a jueves en los horarios que han escogido. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los enlaces y quiero señalar un punto bien importante. Ustedes recibieron los enlaces de esta videoconferencia informativa tanto por correo como por WhatsApp. Sin embargo, esos enlaces, ese mensaje, descártenlo desde ahora. ¿Por qué? Simple. Porque ese ya no tiene vigencia, ya perdió su vida útil, solo va a funcionar para esta videoconferencia informativa. Los enlaces que ustedes van a utilizar para iniciar clases, abrir la plataforma, unirse a los grupos de WhatsApp, es similar a este. Este mensaje ustedes lo van a recibir por medio de WhatsApp, ustedes lo van a poder visualizar por medio de WhatsApp, ustedes lo van a confirmar. Aquí dice: por favor, confirma que he recibido este mensaje. Esto nos da a entender que todos los enlaces, toda la información que ustedes han recibido está en orden. Que, por ejemplo, la persona está inscrita en Excel Intermedio de lunes a jueves de 8 a 9. Ah, ese es mi módulo y ese es mi horario. Sin embargo, si llega a haber un cambio, por ejemplo, yo pedí de 8 a 9 y la información dice de 9 a 10, necesitamos que ustedes nos indiquen que ese no es su horario, para hacer el cambio inmediatamente, porque ya el día lunes que inicia el curso no podemos realizar cambios de horario debido a que ya se ha hecho la inscripción ante el INSAFOR. Y el día de mañana vamos a estar todo el día prácticamente con ustedes, brindándoles acceso al curso, brindándoles los enlaces por medio de WhatsApp, por medio de correo. Necesito que nos apoyen confirmando. Se va a notificar de dos números diferentes. Para brindarle seguimiento, igual vamos a estar pendientes de poderlas apoyar. Revisen la información y nos confirman que todo esté en orden. Este es el mensaje que van a recibir por medio de WhatsApp. Les voy a mostrar cuál es el mensaje que van a recibir por medio de correo electrónico. Muy bien. El mensaje que van a recibir por medio de correo electrónico es como este. Aquí ya esta persona ya nos confirmó. No sé si logran ver la pantalla que estoy en el correo. Sí, Ok. se logra ver. Perfecto. Sí, se logra ver. Sí. Este es el correo que ustedes van a comenzar a recibir desde ahora alrededor de las 8:45 a 9 y media. Este es el correo. Aquí le va a decir la información del curso, enlace para videoconferencia de su grupo, confirmar de recibido. Aquí la persona nos confirmó. Y aquí dice: buen día, ya iniciamos con el saludo, el nombre de la persona, en este caso va a ser su nombre. Y aquí está toda la información. El enlace que van a usar para conectarse con el facilitador de lunes a jueves, el Meeting ID, el horario, el módulo, el código del grupo. Este código está nombrado igualito al grupo de WhatsApp. La lista de reproducción de YouTube, que en el cual la videoconferencia informativa que estamos en estos momentos teniendo va a ser grabada y subida al canal de YouTube para que se pueda compartir a las personas que no pudieron conectarse a esta videoconferencia. Y aquí abajo dice cómo activar tu plataforma. La mayoría de los usuarios ya están activos, solo para que puedan ingresar con su correo electrónico y la contraseña del 1 al 8. Sin embargo, nosotros vamos a estar pendientes y apoyándoles y consultándoles si ya tienen acceso a la plataforma, si pueden ver el contenido, si tienen algún problema. Nosotros vamos a estar para apoyarles. Ahora bien, regresando a los enlaces, ya hablamos de los enlaces que vamos a recibir tanto por correo como por WhatsApp. Vamos a hablar un poquito acerca de las
políticas de las políticas. El primero, asistencia. Es bien importante que usted se pueda conectar a las clases todos los días. Si tiene algún problema, notifíquele al facilitador y notifíquenos a nosotros para poderles apoyar. Avance y desarrollo de plataforma de aprendizaje. La plataforma de aprendizaje en unos momentos la vamos a ver, vamos a interactuar un poquito con ella para mostrarles cómo funciona. El avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje es primordial, es importante debido a que por este medio se va a generar su certificado y su nota es enviada a LISAFOR con todos los datos que ustedes nos han brindado. DUIs, información de la empresa, todo eso dado que LISAFOR lo solicita para hacer su inscripción. Una vez finalizado el módulo, nosotros enviamos todas sus notas a LISAFOR junto a sus datos. Si usted nos queda, por ejemplo, en abandono, en cero, no hizo nada, esa nota también se comparte a LISAFOR, en el cual nosotros estamos bien pendientes para que ustedes puedan, no lleguen hasta ese punto, para que ustedes puedan desarrollar las actividades. Estamos también pendientes en apoyarles si tienen algún problema con algún ejercicio. Le decimos al facilitador que nos apoye dándole seguimiento. Tener la cámara encendida durante los 60 minutos. Si usted no tiene cámara, puede hacernos saber a nosotros y nosotros vamos a enviar un reporte haciendo constar que usted no tiene cámara, que tiene problema o que tiene problema, dado caso. Pero si usted tiene la oportunidad y puede encender su cámara, excelente, bienvenido sea. Nosotros solicitamos que encienda la cámara para que puedan interactuar con el profesor, ya que el profesor en muchos casos, él está dando la conferencia, él está dando la clase, trata de ser bien dinámico, pero todo el grupo mantiene su cámara apagada. Nosotros incentivamos, ¿verdad? Motivamos a que mantengan la cámara encendida, interactúen con el facilitador, le pregunten, el facilitador va a estar para apoyarles. Trabajar ejercicios en plataforma clase para aclarar dudas con su facilitador. El profesor va a estar trabajando la plataforma durante la clase. Si usted tiene alguna duda, usted puede preguntarle. Teacher, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Lo mismo tema en inglés. ¿Cómo se dice aquello? ¿Cómo se dice esto? En Excel, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la función? Marketing, todo lo mismo. Ustedes les pueden preguntar al profesor y el profesor les va a aclarar la duda durante la clase. Es más, el profesor se va a unir al grupo de WhatsApp, él se va a presentar y el profesor va a subir material día con día para que ustedes puedan reforzar. Es un material ya adicional que el profesor les va a brindar. Las normas de convivencia. Las normas de convivencia son bien importantes para nosotros, dado que las clases son grabadas. Todas las clases son grabadas y son subidas a nuestro canal de YouTube para que todas las personas que no pudieron conectarse puedan verlas al día siguiente. Es decir, como les decía, si esta videoconferencia no la pudo ver una persona, al siguiente día la puede observar sin problema alguno para ver de qué se habló. Lo mismo va a pasar con las clases. El profesor tiene la indicación de que si la clase es el día de ahora, mañana temprano o ahora mismo tiene que subir la clase para que el alumno la logre ver. Las normas de convivencia. El botón silencio. Es bien importante mantener en silencio si no se va a opinar de momento, si no se va a decir nada, dado que el profesor está dando la clase y se puede desconcentrar si el micrófono está encendido. Ha habido casos que la persona va de camino a su casa, va en el tráfico y se oye una gran bulla y no se logra escuchar lo que el facilitador está hablando. No lo escucha ni los alumnos, no escucha el facilitador y se puede armar bastante desconcentración al facilitador. Por eso nosotros pedimos bastante que mantengan en silencio los micrófonos y cuando necesiten opinar, levanten la manita y con gusto el facilitador les va a dar la opción de que puedan opinar y preguntar. También tenemos una lista de asistencia que se le comparte al facilitador. El facilitador pregunta como de los alumnos. Él está bien pendiente de todo usted y de sus notas. El nombre completo. Nosotros pedimos que en las videoconferencias que ustedes tengan, se unan, coloquen su nombre completo para que el profesor vaya
verificando la lista y pregunte, ah, está esta persona, está el otro, porque han habido ocasiones que se pone por ejemplo, la marca del celular, y es bien difícil dar con la persona, no sabemos quién es la persona porque tiene la marca del celular. En esos casos sí solicitamos de su apoyo, ¿verdad? Para que coloquen el nombre completo y así poderlos registrar y verificar más rápido. Como les decía anteriormente, la cámara encendida, la participación activa. Participen en las clases, pregunten. Nosotros igual vamos a estar bien pendientes de los grupos de WhatsApp. Pregunten en WhatsApp, no se queden con ninguna duda. En las videoconferencias, pregunten al facilitador. Lo que nosotros buscamos es hacer todas las videoconferencias bien dinámicas, que las videoconferencias sean súper agradables para el alumno y obtener inscripciones. Por ejemplo, ah, me agradó este curso, quiero reinscribirme. Nosotros con mucho gusto les apoyamos para que puedan realizar su reinscripción. Sin embargo, nosotros también buscamos, ¿verdad?, que la clase, ¿verdad?, sea de la mejor manera, que el alumno se sienta cómodo y que aprenda, que es el objetivo principal, que el alumno aprenda el tema que está viendo. Si está en inglés, que aprenda todo lo que el profesor le brinde de inglés, Excel, marketing, todo. Nosotros queremos darle la mejor compañía para que ustedes puedan desarrollarse. El uso del chat, como decía, el uso del chat de Zoom, el uso del chat de WhatsApp, es bien importante que nos apoyen con eso. Levantar la mano, como les decía, ayúdenos levantando la manita. Ahorita veo un par que tiene la mano levantada, pero vamos a hacer vamos a dejar para el final las consultas, las dudas, las preguntas, y nuestros compañeros nos van a estar apoyando. Y siempre mantener el respeto. Eso es primordial, el tema del respeto, que mantengan el respeto hacia todos, hacia los compañeros, hacia el facilitador, que se mantenga el respeto mutuo. Los grupos de WhatsApp son para compartir material didáctico, material de apoyo, no para compartir cadenas o cositas así. Las calificaciones. Como les decía, las calificaciones se desarrollan de la siguiente manera. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ella justo después de la clase. Puede adelantar el contenido. Usted puede adelantar, por ejemplo, van en la sección 1, ya vamos a hablar acerca de las secciones. Ah, pero yo ya sé de esto. Usted puede adelantar hasta la sección 4 si quiere. Ya hemos tenido alumnos que van, realizan la plataforma y se quedan solo con las videoconferencias, apoyando también a los demás compañeros, se queda retroalimentándose con las videoconferencias. Puede hacerlo, no hay ningún problema. Y también puede ir a corte al mismo ritmo que va el facilitador. Ambas opciones son válidas. Lo que sí les pedimos es que no se atrasen. Porque si se atrasan, después se desmotivan, después ya no quieren continuar, no quieren seguir, y eso nosotros lo queremos evitar. Queremos que sea un curso de su agrado. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Nosotros le damos hasta el día viernes, aunque las clases sean de lunes a jueves, nosotros brindamos la opción de que el día viernes puedan desarrollar las actividades. Ya el día sábado nosotros ya tenemos el registro, le enviamos al INSAFOR para que las revisen y que todo esté en orden. Todas las semanas nosotros lo estamos haciendo. Si el curso dura 4 semanas, nosotros lo hacemos una vez cada semana. Por ende, lo hacemos 4 veces para ver su desempeño, su desarrollo y así ver que van avanzando satisfactoriamente. El material de apoyo, la fecha límite para terminar el examen de medio curso. Sobre este punto ya vamos a hablar más adelante, dado que les voy a dar las fechas en las cuales vamos a estar trabajando a medida que va avanzando este curso. El material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. El profesor, a criterio de él y material de él propio, le va a compartir la información, ya sea directamente a su persona o lo va a impartir en el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp se van a unir ustedes,
No podemos unirlos nosotros, por eso les vamos a enviar los enlaces del grupo de WhatsApp. Si tiene dificultades para unirse, infórmenos. Nosotros vamos a unirlo. Por eso nosotros les enviamos el grupo de WhatsApp para que ustedes se puedan unir, le dan clic y automáticamente ya pueden unirse al grupo sin problema. Las tareas y evaluaciones para los cursos de inglés online. Así se va a trabajar en este módulo para las personas que están inscritas en los cursos de inglés. Principiante, preintermedio, preavanzado, avanzado. La sección 1 la vamos a trabajar del 30 de octubre, de sección 1 y 2, 30 de octubre al 3 de noviembre. La semana 3, la semana 2, perdón, sección 3 y el midterm, que sería del 6 de noviembre al 10 de noviembre. La semana 3, la misma manera, del 13 de noviembre al 17 de noviembre. Y la semana 4, que es ya la última, se trabaja la sección 5 y el examen final, que es del 20 al 24 de noviembre. El 24 de noviembre es la última fecha para tener la plataforma al 80%. Es muy probable que en su plataforma vea 28, 30 de noviembre, pero eso es para monitoreo directamente del INSAFOR. El INSAFOR revisa esas evaluaciones en ese periodo de tiempo y constatar que todo esté en orden. La misma dinámica son para los cursos de Excel, con la diferencia que en Excel solo cuenta con cuatro secciones, por ende, una sección por semana. La diferencia es que en la semana 2 van a ver la sección, aquí es sección 2, sección 2, sección 3 y sección 4. En la semana 2 se ve la sección 2 y el examen medio. En la semana 3 se ve la sección 3 y el examen, y solo la sección 3, perdón. Y en la semana 4, la sección 4. Excel no cuenta con sección 5, solo inglés. Y en el mismo caso, termina en el 24 de noviembre. Lo mismo ocurre con mercadeo. Mercadeo no tiene examen medio, pero sí tiene examen final. Con mercadeo, en este caso, ¿qué sería? Marketing digital e inbound marketing. Ellos sí cuentan con examen final y termina también el 24 de noviembre. La acreditación. La acreditación se le estará brindando por medio de la plataforma, ya le voy a mostrar cómo, en el cual si usted logra la nota mínima, usted puede ya generar su certificado que es avalado por el INSAFOR. Ahorita vamos a ver un poquito de cómo van a activar las cuentas, porque hay un par, son bien pocas las cuentas que no están activas. Lo que nosotros les pedimos es que cuando ustedes reciban la información, inicien sesión. Si usted puede iniciar sesión con las credenciales proporcionadas, entonces su usuario sí está activo. Si en caso no llegase a estar activo, comuníquese con nosotros para que nosotros le apoyemos con la activación, con la creación. Si en dado caso el correo está malo o algo, necesito que nos comuniquen para poderles apoyar. Les voy a mostrar un poquito de cómo van a activar la plataforma en el caso de las personas que tienen ese problema. Vamos a ingresar a nuestro buscador de Google. Vamos a colocar onlineinglescorporativo.net. Al momento de tenerlo, vamos a darle Enter. Ingresamos a la página de Inglés Corporativo, entramos y posteriormente vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a cada uno de los gestores. Vamos a colocar la contraseña genérica, los números del 1 al 8. Damos clic en la barra inferior azul. Vamos a recibir un mensaje, el cual nos va a enviar un correo electrónico, siempre a su correo personal,
para que podamos hacer la activación. Ingresamos al correo electrónico personal. Vamos a buscar el correo que han recibido de parte de nosotros. Si no lo tienen en su bandeja principal, pueden verificar en la bandeja de spam. De no ser así, se pueden contactar con la parte de soporte técnico de Inglés Corporativo. Ingresamos al correo electrónico y vamos a presionar la tecla de activación de cuenta. Esperamos. Ingresamos nuevamente a la página colocando el correo personal de cada uno de ustedes y de igual manera la contraseña genérica. Damos clic en la barra azul y así es como ustedes han hecho su activación para cuenta en plataforma. Ok, así como nosotros activamos las cuentas de cada uno de ustedes. Sin embargo, como les comentaba, la mayoría tiene ya su cuenta activa, ya su cuenta está activa, no necesita realizar este proceso. Sin embargo, este proceso se muestra para las personas que no cambiaron cuenta, se les dieron mal, tenemos mal el correo, etc. Sin embargo, nosotros estamos tratando la manera de que este paso se omita para que ustedes puedan ingresar con más facilidad y no sea muy tedioso para ustedes, dado que muchas personas manifiestan que les cuesta. Sin embargo, en este caso solo van a ingresar su correo electrónico, en el cual ustedes ya nos lo brindaron, colocan la contraseña del 1 al 8 y ya van a poder ingresar. Lo que les estoy compartiendo es la plataforma de Excel básico. Esta es la plataforma de Excel. Justamente así. Ustedes inician sesión, vamos a ver ahorita la plataforma como estudiante. Yo la estoy viendo como administrador, pero ahorita la queremos ver como estudiante. Aquí está en la sección de que yo les comentaba. Sección 1, conceptos básicos, sección 2, sección 3, sección 4. Y con la diferencia que inglés va a encontrar una quinta sección aquí abajo. Vamos a ver un poquito cómo funciona, conceptos básicos. Esperamos un poco. Y así funciona la plataforma. Aquí tenemos el objetivo de la lección. Aquí nos dice que es Excel. Aquí tenemos el material, que es rango, celda, celda activa, rango activos, filas, columnas, etc. Aquí está toda la información. Luego hay un video. Un video explicativo, que es este. Luego está otro objetivo de la lección, que aquí es la navegación entre celdas, perdón. Y luego va otro video sobre la navegación, que es el objetivo de la lección anterior. Y vamos con un laboratorio. Aquí vamos seleccionando y lo enviamos. Y así funciona la plataforma. Hasta aquí todo bien. Hay muchas personas que se preguntan, ¿cómo genero mi certificado? Excelente. Aquí donde dicen progreso, van a ver el progreso que cada uno de ustedes van obteniendo a medida va avanzando el curso. Le damos progreso. Y en la sección 1, que es esta, HW1, es sección 1. HW2, sección 2 y así sucesivamente. Midterm significa examen medio, final, el examen final. Y si se percatan, aquí este usuario ya tiene certificado. Aquí le va a aparecer usted la opción. Al principio del curso no le va a aparecer. Le va a decir este curso no tiene certificación. Es porque el curso es nuevo y se tiene que mandar al INSAFOR a que genere el certificado. A medida que el curso va avanzando, los cursos van obteniendo su certificado y si usted termina a mitad de curso, su certificado se activa. Y va a poder ver aquí el botón generar certificado. Se lo genera, luego le da ver y podrá ver el certificado. Aquí me falta que cargue.
Y este es el certificado avalado por el INSAFOR. Este certificado ustedes lo van a estar viendo una vez cumplan con el 80% dentro de la plataforma de aprendizaje. Independientemente sea Excel, inglés o marketing, el mismo criterio son para todos. Bueno, vamos a abrir el espacio de preguntas. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, yo tengo una duda. Sí, dígame. No sé si me escucha. Sí. Fíjese que yo terminé el primer módulo, ¿verdad? Pero no me habían explicado que ahí mismo se generaba el certificado. Igual yo he tenido varios problemas con respecto a los cursos, porque supuestamente iba a escribir al intermedio, pero ya no me lograron inscribir. Y he estado preguntando y no he recibido respuesta. Entonces, según yo, nos iban a mandar el certificado al correo o algo, pero hoy que usted explica, voy a revisar y lo voy a notificar a ver si me genera el certificado a mí. Con su pregunta, Miguel, usted estuvo inscrito en los cursos de lunes a viernes, ¿verdad? De lunes a viernes, exacto. Vaya, con esos cursos, Miguel, la diferencia es que en esos sí los generaba el INSAFOR. En esos, sin embargo, ya están activos. Estamos a la espera de que se comiencen a enviar. No tengo, si no estoy mal, se van a comenzar a enviar la próxima semana. Usted va a poder obtener todos sus certificados pendientes, pero en este curso sí lo va a poder obtener directamente de plataforma. Va a ser el mismo diploma de los cursos pasados, pero se le va a estar enviando por correo electrónico a su empresa y a su persona de los cursos que usted ya haya realizado. Ok. Entonces espero el correo. Sí, la información va a ser enviada el día de mañana por medio de WhatsApp y esta noche por medio de correo. Solicitamos que nos apoyen confirmando y revisando la información. Si la información tiene algún detalle, notifíquenos y nosotros con mucho gusto les vamos a apoyar. Ok, muchas gracias. Para servirle. ¿Otra duda? Yo tengo una duda. Dígame. Es con respecto a los cursos de Excel. Yo me inscribí para el nivel intermediato porque yo ya había comenzado con tutoriales en YouTube y cosas así, pero mi duda es, ¿para certificarme es obligado completar todos los niveles del curso o puedo certificarme desde intermediato hacia adelante? No hay ningún problema. Si usted tiene ya conocimiento, usted puede inscribirse en Excel Intermedio. Si nosotros llegásemos a tener, por ejemplo, Excel Macros, Introducción a las Macros, usted puede inscribirse a Introducción a las Macros siempre y cuando usted ya tenga el conocimiento. Porque si yo le comprendo que en el tema de que usted ya sabe de Excel, perdón, y le escriban en Excel básico, usted va a sentir bastante aburrida la clase porque usted ya sabe del curso. Pero si en este caso no es necesario iniciar desde inicio, valga la redundancia, puede inscribirse en el módulo que usted, nosotros podemos compartir el temario, nosotros compartimos temario en el cual le damos los temas que se tocan y usted escoge el módulo que desee y en el cual usted cree que tiene los conocimientos. Ok, perfecto, gracias. Para servirle. Jorge Alberto. Bueno, sí. Bueno, yo tengo una consulta. Bueno, pero también quisiera darle un consejo al anterior compañero. Yo le recomendaría que sí empezara desde cero, porque Excel es tan intenso que a veces hay detalles que a uno se le escapa y uno, hey, esto no lo sabía, hey, esto. Le digo por mi experiencia propia. Igual, yo tengo más o menos conocimiento de Excel, pero no tengo certificaciones. Y acuérdese que también para un currículum o algo, tener las certificaciones en el orden adecuado habla mejor de su currículum, pues. Entonces, yo en lo personal recomendaría de que sí comenzaran desde cero, pues, porque yo, o sea, también conozco más o menos, pero no tengo ninguna certificación. Entonces,
Yo creo que en el ambiente laboral las certificaciones desde el nivel cero en adelante, pues valen, pues yo sería mi consejo. Y bueno, mi consulta para usted es, yo ya tengo usuario, yo ya he estado estudiando con ustedes, pero en inglés. Las certificaciones, ahí todas las certificaciones aparecen y el mismo usuario. Ahorita acabo de entrar y bueno, mi usuario sigue funcionando, todavía está activo, pero ahí mismo voy a recibir todas las certificaciones yo, o me van a hacer uno nuevo. No, si usted ya tiene usuario, la única forma que nosotros le cambiemos el usuario es que usted nos diga, yo quiero otro usuario. Por ende, nos tendría que dar otro correo, pero puede usar el mismo. Sale mejor que usted use el que ya tiene para que así usted ya tiene todo. En el sentido de que no va a tener que activar, la contraseña sigue siendo el mismo, todo va a ser igual. Y va a tener todos los cursos cursados anteriormente. Por eso no hay ningún problema. Usted O sea, va a ahí tener están los siempre el mismo videos usuario. y todo. ¿Ah? Sí, Porque ahí correcto. las certificaciones ya las vi, todo eso, y ahí lo tengo. Incluso quiero seguir con lo de inglés, pero hubieron unos inconvenientes, no lo seguí, pero sí, quiero continuar. Ahorita quiero seguir con Excel, porque creo que sé que es importante y es bien importante, pues. Sí, en este caso no hay ningún problema. Usted puede, usar el mismo usuario, no hay ningún problema. Gracias. Ok. Karen, veo que tiene, Karen Áviles, veo que tiene la mano levantada. Buenas noches, yo estaba en Excel básico en el que acabo de pasar, pero a mí no me llegó ningún mensaje a WhatsApp sobre esta conferencia. Entonces yo le pregunté a un compañero y él me envió el link para yo poderme conectar y tampoco me llegó ningún correo electrónico de que yo ya estaba inscrita. Ah, comprendo. Vaya, en su caso, Karen, puede contactar a la persona que ha estado en comunicación con usted para ver qué es lo que ha pasado, porque hay muchas personas, no se le dio esta videoconferencia informativa debido a que son reinscripciones. ¿Qué quiere decir esto? Esta introducción es para las personas nuevas que no conocen acerca del curso, cómo funciona, solo para tocar sus temitas. Si usted es reinscripción, si usted es una persona que ya estuvo anteriormente con nosotros, por ejemplo, el módulo pasado, usted en nuestra base está como reinscripción. Y a las personas de reinscripción no se les da esta videoconferencia debido a que estos temas ya los conocen. Pero al compañero que le pregunté, estábamos en el mismo curso y le enviaron para, o sea, como para confirmación del curso intermedio al que estamos, No le cayó la confirmación de datos por correo, ¿verdad? A Vaya. mí me, ¿no? Solo me dijeron que enviara mi fotocopia del TUI y que lo confirmara, pero después ya de ahí no me llegó ningún otro correo. Vaya, Karen puede enviarle una persona o escribirnos al correo. Nosotros el día de mañana le estaremos brindando seguimiento para ver qué es lo que pasó y así apoyarle. Ah, bueno, muchas gracias. Pero escríbanos esta noche si gusta para que nosotros el día de mañana a primera hora le demos seguimiento e incluirla en el grupo que corresponde. Ah, bueno, al mismo correo que me envió la preinscripción. Sí, bueno, sería online, ¿verdad? Online@inglescorporativo.net. Ah, pues sí, a ese puede escribirnos y nosotros con mucho gusto vamos a estar pendientes de apoyarle Bueno, muchas gracias. para servirle. Hola, yo tengo una Yo duda. tengo una Sí, dígame. duda. Vaya. Jorge. Sí, me escuchan bien. Sí, dígame. Fíjate de que a mí no me ha caído ningún correo de nada de lo que estabas diciendo al inicio. No le ha caído, ah, no. De tipo 9:30, de 9 a 9:30 van a estar cayendo, porque están automatizados, lo van a estar recibiendo. Si en dado caso se llega el día de mañana y no lo han recibido, escríbanos, Ah, porque okay. quizás tenemos mal el correo o hay algún error y por eso no lo recibieron. Porque mañana nosotros necesitamos que todas las personas nos confirmen y estar ya por enterados que todos tienen la información correcta.
Ok, una consulta, ¿qué horario van a ser las clases? Fíjese que el horario, no sé qué horario escogió usted, porque ahorita en esta videoconferencia hay de todos los horarios, de 1 a 2, de 7 a 8, de 8 a 9 y de 9 a 10. Sí, Eso es que en dependió. realidad, es que, perdón, perdón, Ya me no crearon el recuerdo qué horario consciente. elegí Ya y me también crearon quería, el consciente. y quería saber si se Me podría aparecen todos elegir los cursos. todavía el horario o ya no. Sí. El horario, en la notificación que usted reciba, ahí va a ir el horario. Si usted no quiere ese horario, o es más, puede indicarnos por medio de correo. Siempre escríbanos al correo en este caso, al igual que Carla, indicándonos el horario que usted quiere. Si es el mismo horario que nosotros ya tenemos, en ese caso no sería ningún cambio y se le notificaría ya de ese horario que usted ya había escogido. Ah, ok, y hay del domingo, solo el domingo. No, de momento no. Los únicos cursos que No. tenemos son presenciales, pero son del sábados y domingos. Ambos días hay que presentarse aquí a las instalaciones. Ok. Bueno, pues sí, sigo así, así como estoy. Ok, perfecto, Jorge. Bueno, eso era toda mi duda, muchas gracias. Para servirme. ¿Puedo consultarle algo? Sí, dígame. Fíjese que yo como participé en el primero, en el primer módulo, pero a esta vez cambié de correo. No sé si me tengo que conectar con ese correo con el que me inscribí actualmente, el Vaya, nuevo. si usted tiene otro correo, necesito que nos, siempre el correo, envíenos un correo solicitando el cambio. Si usted desea hacer cambio, nosotros tenemos que hacerle un nuevo usuario. Sin embargo, si usted quiere usar el correo que ya tenemos para la plataforma y conectarse con otro en la videoconferencia, se puede también. Pero lo recomendable es que use el mismo correo para ambas cosas, tanto para conectarse a la plataforma como para conectarse a Zoom. Porque con el antiguo fue que tenía ya el usuario, pero ya con este no sé si hay que hacer un nuevo, como usted me dice. Sí, tendríamos que hacer un nuevo. Si usted quiere un cambio, lo puede notificar y nosotros el día de mañana le estaremos realizando el cambio y contactándole para apoyarle con la activación. Va, ok. Ok, perfecto. ¿Otra duda? Buenas noches. Buenas noches. Hola, fíjese que en mi caso, yo recibí el básico presencial los sábados. Ya no pude continuar con el siguiente, nos explicaron que no daban certificado hasta continuar con el siguiente curso básico. Yo ya no me pude inscribir presencial porque los documentos que piden de la empresa no me los dieron en el tiempo estimado. Entonces, por eso opté para no perder el curso por inscribirme en esta metodología así. Pero yo no sé si vaya, yo no ocupaba usuario, no tenía nada de eso porque yo iba presencial. Entonces no sé si me lo van a crear y si efectivamente este curso es la continuación de ese básico que yo inicié los sábados. Vaya, en este caso se ha enviado un correo de confirmación de datos, de confirmación de un módulo, de horario, de nombre, todo eso. No sé si lo recibió. No lo he recibido. Ah, vaya, en ese caso, el mismo. Pero yo no he cambiado nada, tengo todo, todo, todo igual. Vaya, envíenos siempre un correo el día de mañana, todas las dudas, todos los inconvenientes que se han presentado y lo que me están exponiendo en esta videoconferencia, los vamos a solventar. Nos vamos a comunicar con ustedes, ya dándoles una resolución y una respuesta a todos los problemas que se han presentado. Okay, vaya. Entonces, ¿a qué correo es al de al que tengo que escribirles? Sería el Porque correo. ahorita solamente me he comunicado, incluso ahorita lo estoy haciendo a través del teléfono porque todo ha sido por WhatsApp, como yo nunca había estado virtual, ¿verdad? El correo sería online. Se lo voy a escribir aquí en el chat. Ok. Para que ahí pueden escribirnos y nosotros vamos a Yo tengo estar una pendientes de pregunta. apoyarle. Dígame. Yo tengo una pregunta. A ver si
pudiera apoyar con lo que dijo de primero, al principio del ejercicio de la vida de la llamada. Porque hay algunos que no podrán escuchar porque no le apretamos ahí a tiempo lo que era lo de los audífonos. Y respecto a eso, respecto a qué es. Hola, hola, no le escucho, Jonathan. Que si en caso de que fuera necesario nos pudiera ayudar con lo que nos dijo al principio, porque no logramos escuchar la mayoría, porque no le habíamos activado allí la el sonido, ¿verdad? Y que nos explique más o menos a los que no logramos escuchar, que nos explique de qué va a ser lo que es el correo electrónico, el que nos va a caer, el mensaje al que nos va a caer en el correo. Vaya, el correo que van a recibir es sobre la notificación de inicio de clases del día lunes. Van a recibir el grupo de WhatsApp, el enlace de la videoconferencia con su profesor, la contraseña, el correo a utilizar en la plataforma de aprendizaje, el enlace a la plataforma de aprendizaje, una playlist de YouTube en donde el profesor va a estar subiendo los videos diariamente. Toda esa información la van a recibir por WhatsApp y por correo. Y necesitamos, como les decía, que nos apoyen con todo eso, que nos confirmen de recibido y verifiquen la información. Esa fue la información que nos brindó al principio, que la verdad de las cosas es que no logramos escuchar todos, creo, porque ahí vi que varios teníamos problemas porque no lo habíamos escuchado ahí en los audífonos. Vaya, en este caso no se preocupe, la videoconferencia informativa queda grabada y puede ser enviada para que puedan verla y así estar enterados de toda la información que se habló en esta hora. Perfecto, gracias. Para servirle, Jonathan. ¿Otra duda? Buenas noches. Sí, dígame. Hola, hola. Hola, hola, dígame. Vaya, fíjense que yo es primera vez que voy a recibir clases así en línea, con Insafor y todo, ¿verdad? Pero, o sea, por mi trabajo, a mí se me dificultaría estar como presencial en la videollamada. A la hora de recibir la clase. O sea, yo así lo hacía en la universidad. Las clases a veces me chocaban con el horario de trabajo, pero a mí me tocaba verlo nuevamente, ¿verdad? Mamá, pero yo hablé con los catedráticos y les expliqué y le dije yo de que yo podía hacerlo y todo, lo único que si no iba a estar presente en la clase, en vivo, ¿verdad? Pero sí, yo les enviaba las tareas, todo lo que pedían. Lo único que sí tengo ese inconveniente porque no creo yo que me dejen, me den un horario flexible para poder estudiar, pero sí quiero estar estudiando. Vaya, Carla, en este caso, usted puede mantener su cámara apagada, si en dado caso se puede conectar, y si no se puede conectar, notifíquelo por el correo, al facilitador o a la persona que me le va a estar dando seguimiento, que va a ser un gestor quien va a estar asignado a su persona, quien se va a estar contactando con usted. Usted le puede comunicar que no se puede conectar y puede ver la videoconferencia, la videoconferencia que queda grabada en la playlist. Ok, entonces yo voy a estar ahí pendiente para estar en las clases viéndola, ¿verdad? Que en vivo no puedo poder. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Siempre y cuando nos notifiquen, nosotros enviamos la notificación. Ah, ok, ¿cómo? Cuando lo habiliten ya en viernes sí voy a poder, porque los viernes sí tengo libre, sí puedo estar en las clases. Ok, pero para el viernes sí sería la única semana que se va a tocar viernes, va a ser en la semana del 2 de noviembre, porque el 2 de noviembre es asueto nacional. Esa semana sí va a haber clase el día viernes. Ah, ok. Una consultita. Sí, dígame. Gracias. Bueno. Una consultita. Yo tengo habilitado un WhatsApp diferente en el teléfono y cuando me uní al grupo no se fue con el WhatsApp mío, sino con el de el otro que tengo habilitado. No hay ningún problema con eso. No hay ningún problema.
Usted va a recibir un nuevo grupo de WhatsApp. Si usted estuvo en uno anteriormente, se puede salir. Ese grupo queda deshabilitado. Y en esta ocasión se le notificará de un nuevo grupo. Y se puede unir con el número en el cual usted podamos contactarnos con usted. Ok, gracias. Bueno, hola, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda. Lo que decía la muchacha anterior, en mi caso sería porque yo trabajo a veces con turnos de noche. Entonces, por eso yo elegí los horarios de 9 a 10, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay días que creo que voy a estar de 9 a 10 todavía trabajando. Entonces, no sé, o sea, yo podría activarme en la videoconferencia. Hola, hola. Hola, ¿me escucha? Sí, hoy sí. Ok. Lo que le decía es que no sé si podría yo tener apagadas las cámaras en los días que a mí me toca estar trabajando. O sea, puedo estar activa en la videoconferencia, pero tal vez no con la cámara, por lo mismo de mi trabajo. Sí, claro, no hay ningún problema. Como en el mismo caso, siempre notifíquenos, porque el INSAFOR en muchas ocasiones ellos entran a monitorear a que todo se esté desarrollando tal cual hemos indicado y necesitamos el motivo, ¿verdad? Porque nos van a preguntar por qué esta persona no está conectada y en realidad si está conectada solo tiene la cámara apagada. Pero si usted nos notifica, nosotros enviamos el reporte y ellos ya están sabedores. Ah, ok. Otra cosa, lo del correo para el usuario, igual, aún, o sea, estuve verificando, revisando y no lo he recibido. Uh-huh. Y lo del enlace para el grupo de WhatsApp, igual, ¿lo enviarían al correo o cómo sería? No entendí esa parte. Ambos. Toda la información del inicio de clase la van a recibir por WhatsApp y por correo. Toda esa información por ambos medios va a ser enviada. Una posiblemente a las 9:30, que para esa hora está programada, la van a recibir por correo electrónico, y la otra va a ser por medio de WhatsApp el día de mañana a primera hora. Y en todo el día vamos a estar pendientes de ustedes con la información que hayan recibido. Ah, ok. Muchas gracias. Para ser una consultita. Sí. Licenciado, yo soy Dinora Torres, es primera vez que voy a recibir lo que es clase así en línea. Bueno, yo en otra, estoy estudiando un técnico, sí lo hago en línea también, ¿verdad? Pero con ustedes es primera vez. Mi duda es, yo puse el horario lo que es de 8 a 9 de la noche, pero quisiera saber qué días es que van a impartir las clases de Excel básico. Ahí me escribí yo. Vaya, las clases son de lunes a jueves. Por ejemplo, si en esta semana iniciamos el 30, las clases van a ser de 30 al, bueno, en esta al 3. ¿Por qué? Porque tenemos que reponer la clase del día 2, porque el día 2 es asueto y no podemos dar clases ese día. Ya los siguientes días ya serían de lunes a jueves normalmente. O sea, cuando me dice de lunes a jueves sería lunes, martes, miércoles, jueves, 4 días. ¿Correcto? Oh, ah. Ah, pues sí, eso es lo que quería saber. Yo pensé que era 2 días por semana, pero eso ah, no, son los 4 días. Ok. Ah, pues ahí vamos a estar conectados. Esperamos okay. Aprender un poco. Perfecto. Porque el Excel básico no, es el que... Gracias, Juega. Para servirle. Buenas noches. Una pregunta. Hola, hola. Sí, dígame. No sé quién va a hablar. A mí me cayó ya el digamos, la notificación acá en el correo. Entonces, okay. Yo quiero corroborar algo. Aquí dice, por ejemplo, está un enlace que es el que me tengo que meter. El primer enlace es de la videoconferencia que se va a brindar el día lunes. Vaya, y luego aparece el grupo de WhatsApp, ahí me meto a ese link y me voy a meter a ese video, perdón, a ese grupo de WhatsApp. Correcto. Luego aparece otro link donde dice lista de producción de YouTube, es donde se proporcionan los videos grabados prácticamente. Correcto. Ajá. Y aquí, ¿cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje? ¿Cómo activarlo en el enlace de la plataforma? Aquí sigo los siguientes pasos, supongo, ¿verdad? Eso es prácticamente toda la información que tiene que recibir uno, sí. ¿Verdad? Con el tema de los usuarios, traten de ingresar.
sin necesidad de hacer ninguna activación, porque hemos programado a los usuarios en esta ocasión a que se activen directamente. Ingresen con su correo a la plataforma y coloquen la contraseña del 1 al 8. Si no les agarra la contraseña del 1 al 8, prueben con la contraseña del 1 al 5, porque muchos ya tienen usuario y tienen la contraseña antigua. Perfecto. Ok. Una pregunta. ¿Me puede ayudar? Hola. Hola, hola, dígame. Sí, sí, sí. Fíjese que yo soy primera vez también acá con ustedes, pero yo no escuché bien todo lo que dijeron porque no tenía buena conexión hasta ahorita que no se me ha cortado, ¿verdad? Entonces, yo quería saber cuánto va a durar el curso en el que me he metido. La duración del curso es de 4 semanas. Por ejemplo, este curso inicia el 30 y finaliza el 23 de noviembre. Nosotros ok, y después harían otro. Correcto, después habría una reinscripción, nosotros notificamos una reinscripción a segunda semana después de haber iniciado el curso para el siguiente módulo. En este caso nosotros necesitamos... O sea, quedan una semana de descanso o dos. Entre 1 y 2 damos, correcto. A veces son 3 dependiendo de las fechas que nos brinde el INSAFOR. Ok, y cuando dicen que van a dar certificado, ¿es hasta el final de todo, terminar el módulo completo? No, el certificado se genera una vez usted alcance el 80% dentro de la plataforma de aprendizaje. Ah, ok, pero eso es, serían todos los módulos prácticamente. Sí, en todos los módulos se maneja de la misma forma. Ah, ok. Bueno, lo que he estado escuchando con los demás compañeros que le han hecho otras preguntas, pues tengo entendido que todo se va a explicar prácticamente en el correo que manden, ¿verdad? Sí, ahí va a estar todos los enlaces en el cual usted los va a recibir y va a estar toda la información del inicio de clases del día lunes. Sí, porque, o sea, yo lo tengo, mi correo lo tengo en la laptop y lo tengo en este teléfono, pero yo creería que me voy a conectar de la laptop, le pasaría wifi a través de mi teléfono, ¿verdad? Creería yo que no todos me pueden caer. Por eso no hay problema. No, no hay problema. Usted, como les decía, usted va a recibir la información por correo electrónico, el cual usted no brindó, y por medio de WhatsApp. Por ambos medios se les va a enviar. Vaya, y cualquier consulta o algo sería en el grupo del WhatsApp, ¿verdad? Sí, o con el gestor que le ha estado apoyando. Ah, que se va a conocer el día lunes, en el que cada uno hagamos inscrito. Con la persona quien ha estado en constante comunicación con usted, quien le estuvo apoyando con la inscripción, esa personita hoy le va a estar apoyando. Le puede escribir a él o a ella para que me le apoye. Vaya. Pues era mi duda. Muchas gracias. Para servirle. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Decía, quería hacer una pregunta. Sí, dígame. Fíjese que en mi caso yo es primera vez que estoy en una videoconferencia. Como estaba diciendo ahí la compañera, que todo se va a usar por el WhatsApp, ahí sí se me facilita más. Entonces, ¿las videoconferencias ya van a ser desde WhatsApp o de esta aplicación? Porque acabo de instalar esta aplicación de la Play Store. Las videoconferencias van a ser por medio de Zoom, de esta plataforma que estamos utilizando ahorita, y las clases van a ser similares a como hemos estado en esta conferencia, solo que va a ser un facilitador en el cual que les va a estar impartiendo el tema, todos los ejercicios, en un grupo reducido de 25 a 30 personas. Ah, bueno. Entonces siempre va a ser en esta misma aplicación donde dice Zoom. Sí, pero el enlace que ustedes van a utilizar no va a ser el que recibieron para esta videoconferencia, es uno nuevo. Ah, ya. Ya entendí, sí, porque me han caído como 3 ahorita, entonces no hallaba en cuál de todos entrar y me pedían más datos. Vaya, si usted está inscrito, por ejemplo, en 2 cursos, va a recibir 2 correos de 2 cursos diferentes, que puede ser, no, ser solo uno. Vaya, entonces sí, si solo uno. Está inscrita, inscrito, perdón, en solo uno, solo un correo va a recibir. Si ha recibido otros correos, uno ha sido sobre la videoconferencia, que es esta, la que estamos obteniendo. El antiguo es de confirmación de datos, que estamos confirmando su número de teléfono, correo, módulo, horario. Y el último es el inicio de clases.
Ok, bueno, está bien. Entonces, como lo acaba de decir usted, cualquier duda o pregunta que tengamos, podemos ser las personas que nos ha estado orientando para llenar la solicitud para poder ingresar aquí. Correcto. La persona va a estar pendiente de apoyarles para que ustedes puedan iniciar sin problema. O que se le puede escribir fin de semana, por ejemplo, mañana. Sí, Con mañana alguna vamos duda. a estar hasta las 4 de la tarde apoyándolos. Desde tempranito vamos a estar apoyándoles. Ok, está bien, muchas gracias. Para servirle. Hola, buenas noches. Buenas noches. Solo quería hacer una consulta con respecto a que veo muchos que mencionan que tienen problemas con los horarios y quería saber si esta modalidad es de manera independiente o es de la modalidad grupal empresarial. Grupal empresarial. Esto es, todos son empleados de empresa en el cual son de diferentes empresas están. Si usted es de Excel básico, usted va a encontrar varias personas en su grupo de Excel básico, alrededor de 20, 25 personas que son empleados de una empresa, de otra empresa. Hay algunos que son, digamos, tres de la misma empresa, un ejemplo, pero es a nivel empresarial. Lo mencionaba ya que yo estaba estudiando inglés, pero yo lo estudiaba con compañeros de mi misma empresa. Entonces, nuestros horarios, conforme a las rotaciones de turno, así se estructuraba un calendario. Entonces, quería saber si esa modalidad se estaría trabajando o como le comentaba, esta manera es independiente. ¿De qué empresa me saluda? Disculpe. Yo estaba trabajando para y me transferí a Alas Doradas. Vaya, en esta ocasión, como usted ya está en Alas Doradas, el horario es normal, el horario es fijo. Cuando trabajábamos, aún trabajamos con Hazebrand, los horarios son en los días libres, en el cual a ellos se les brindaba un horario específico, porque eran un montón de participantes de la misma empresa, pero en esta ocasión son horarios fijos. Ok, muchas gracias. Para servirle. ¿Para otra consulta? Sí, dígame. ¿Cuál es la diferencia de meterse aquí a estos módulos donde dice en agarrar un curso de inglés de esto, de los módulos o agarrar Excel? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre Excel e inglés. Ajá. La diferencia son los temas. Por ejemplo, si usted agarra inglés, va a ver todo relacionado a inglés. Y Excel, la misma parte, lo mismo funciona, la metodología es igual, obtiene acceso a la plataforma, obtiene los mismos horarios, se inscribe de la misma forma, todo es igual. Lo único que cambia son los temas, que en uno va a haber cosas de gramática y en otro funciones, tablas dinámicas, etc. Entonces, pero Excel siempre se trata de inglés. No, Excel es Excel. Si usted se inscribió en los cursos de Excel, solo va a haber... Todo va a ser de Excel. Y si se inscribe en inglés, va a ver inglés. ¿Qué es Excel? ¿Qué es Excel? Porque realmente yo me inscribí por lo de inglés. Por lo de inglés. Vale, entonces usted va a recibir información de inglés. Ahorita están todos juntos porque la metodología es igual. La plataforma, todos la tienen que trabajar. En los horarios, todos son iguales. Las videoconferencias, todos son iguales. Por eso no hay ningún problema. Los cursos inician el 30 de octubre de este mes. ¿Y qué es lo que se hace prácticamente ahí en Excel? Porque por lo que escucho ahí que han estado varios compañeros allí, entonces tengo esa duda, ¿verdad? En Excel se tocan todos los puntos de la plataforma de aprendizaje, la plataforma que acabamos de ver, y el acceso lo van a recibir mañana para que puedan estarla viendo y familiarizándose con ella. Y el 30 el profesor ya va a dar la clase enfocado a la plataforma. Okay. Hola, bueno. Buenas noches. Buenas noches. Pregunta. Yo he estudiado anteriormente con ustedes en inglés básico. Y me gustaría saber si en esta ocasión van a hacer algún tipo de examen o alguna prueba para colocarlos o colocarnos en un nivel más acorde. En este caso, Javier, ya están inscritos en los cursos. Las pruebas de nivelación en el caso de inglés se solicitan al principio.
En este caso, si usted solicitó examen de nivelación, me le tuvieron que hacer el examen para que usted pueda ser inscrito en ese módulo. Por ejemplo, si usted obtuvo una calificación de tanta nota, se le tiene que ofrecer un módulo alto. Pero si usted quiere empezar desde cero, también lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero sí, tenemos un examen de nivelación. Ese fue el detalle. Al inicio, en el módulo anterior, sí hice la prueba y estuve en el nivel básico. Uh-huh. Pero en esta ocasión ya no me mandaron la prueba, la solicité, pero no me mandaron la prueba y me inscribí igual porque necesitaba practicar, ¿verdad? Uh-huh. Pero no sé si estoy a tiempo. Yo igual no tengo ningún inconveniente en seguir en básico, pero si se puede todavía hacer la prueba sería excelente. Vaya, fíjese que de momento creería yo que ya no se puede, dado que la notificación ya se está haciendo y la inscripción ya está hecha ante el INSAFOR. Pero para el próximo curso, sí solicite la prueba de nivelación para ver si sigue, si puede pasar a un módulo más todavía de lo que ya está inscrito. Por ejemplo, en vez de principiante 3, un ejemplo, pase a intermedio. O puede seguir continuando. Principiante 3, luego preintermedio 1, preintermedio 2 y así. Ok, excelente. Okay. Muchas gracias. Para servirle. Bueno, ya nos hemos pasado de la hora. No sé si hay alguna, dos últimas dudas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, bueno, yo soy Leti y realmente soy cero kilómetros en esto, en todo, ¿verdad? Voy a iniciar de cero con INSAFOR y pues acabo de revisar mi correo y he recibido dos enlaces para solo para el WhatsApp, ya me uní. Y todo bien, pero en la plataforma de aprendizaje me pedía iniciar la sesión y la inicié, pero me dice de que no estoy inscrita en el curso aún. ¿Eso correcto. Es correcto? ¿No debo de preocuparme? Sí, en ese caso no hay ningún problema, Leti. El acceso se va a brindar mañana. El día de mañana usted va a ver el módulo. Si usted está inscrito en principiante módulo 1, va a ver inglés principiante módulo 1. Si es Excel, va a encontrar el Excel básico. Okay. Los accesos de momento nadie tiene. Todos van a encontrar, no está inscrito en ningún curso. Es normal este día. Perfecto, entonces agradezco y muchas gracias. Para servirle. Bueno, vamos a ir finalizando ya la videoconferencia. Si tienen dudas, pueden consultarlo a nuestros compañeros de soporte que van a estar pendientes, la persona que se ha estado contactando con ustedes o al correo que les brindé por medio de este grupo, que es online@inglescorporativo.net. Por si tienen dudas o consultas, pueden escribirnos por ahí. O el correo que han recibido, ahí pueden hacer las consultas y nosotros con mucho gusto les estaremos apoyando. Hola, buenas noches. Una pregunta. ¿Esto de ahorita, la reunión de ahorita va a estar grabada? Sí, la reunión va a ser grabada. Ustedes, si necesitan ver la reunión, pueden solicitarla y nosotros con mucho gusto se la estaremos compartiendo. Mamá. Vaya. Buenas noches. Solo una consulta, señorita. En el caso de la tarea, Hola. Sí, dígame. Con respecto a las tareas, mencionaba de que era como que enviar el informe. Entonces, no había como una posibilidad de que pueda hacer Con respecto a las tareas nosotros, el profesor se adapta, el profesor le va diciendo cuándo tiene que trabajar una actividad, cuándo tiene que trabajar la otra, sin embargo, ustedes se pueden adelantar. Sin embargo, si usted, por ejemplo, este curso inicia el 30 y las notas se actualizan el sábado ya las notas ya están enviadas al INSAFOR para que ellos puedan revisarlas. Ya el día domingo nosotros ni el INSAFOR trabaja, por ende el sábado tienen que estar al día. Ah, ok. Esa era la consulta, muchas gracias. Para servirle.
Buenas noches, igual. Bueno, esto ha sido todo. Vamos a estar pendientes de estarles apoyando, ayudándoles en las activaciones, en las notificaciones, todo. Nosotros estamos para servirle. Igual las personas quien se ha estado contactando con ustedes van a estar pendientes de apoyarle. El día de mañana vamos a estar bien activos con ustedes para que puedan tener toda la información y el día lunes podamos iniciar las clases. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.